¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy, 23 de agosto de 2021, comienza la semana, lunes. Pues tuvimos un fin de semana bastante, bastante ocupado con Grace. Grace, que cruza la península de Yucatán, se debilita a tormenta tropical, pasa al Golfo de Campeche. Ahí empieza de nuevo a fortalecerse con las aguas cálidas del Golfo. Y llega a impactar, durante este fin de semana, llega a impactar a Veracruz con muchísima fuerza. Un huracán categoría 3 tuvo una rápida intensificación y eso hizo que los vientos superaran los 200 kilómetros por hora, 205 kilómetros por hora, rachas superiores y un gran volumen de precipitaciones en todo el estado de Veracruz, también la parte sur, el extremo sur de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, parte de Tabasco. Después va contra las montañas, las altas montañas del estado de Veracruz. Ahí el impacto con las grandes montañas, las grandes alturas de la Sierra Madre lo debilitan enormemente. Empieza a destruirse su sistema de circulación ciclónica, pasa al centro del estado, donde, perdón, del país, donde finalmente ya deja de existir como ciclón tropical. La nubosidad, alguna lluvia, los remanentes empiezan a moverse con la tendencia que tenía hacia el oeste, llegan al Pacífico. En el Pacífico esa nubosidad comienza a reorganizarse un poco con un disturbio, una zona de bajas presiones que había en el Pacífico y el día de hoy se llama un nuevo ciclón tropical, se llama Marty. Surge un nuevo ciclón tropical en el Pacífico, muy cerca de la isla Socorro, allá al sur suroeste del extremo sur de la península de Baja California, y comienza a moverse, sigue su rumbo hacia mar adentro. No es peligro alguno para nuestro estado, se mueve alejándose cada vez más, deja un rastro de humedad en toda la zona por la que cruzó y lo que vamos a tener hoy es algunos chubascos de manera dispersa, alguna que otra tormenta eléctrica finalizando la tarde o la noche. Esto no pertenece ya para nada ni a Grace ni a Marty. Marty se aleja. Y ahora estamos vigilando en el Golfo de Tehuantepec un giro que quiere ser ciclónico, todavía no está bien organizado y que pudiera llegar a ser un ciclón tropical los próximos días. Ese es el panorama que hay en el ambiente meteorológico. Vamos de nuevo a las condiciones normales de agosto, que se forman esos chubascos en la final de la tarde, en la noche, a veces en horas de la madrugada, y es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta semana. Es lo que tenemos por el momento, ya saben, nos vemos en Televisa Canal 4 de 2 a 3:30 de la tarde, en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, mi página web www.agromed.com.mx, mi canal de YouTube y suscríbanse. Este fin de semana hice varios videos que salieron en las redes sociales, le hice la comparativa que había entre un huracán bien organizado como fue Grace en el mar y lo que pasó después de impactar, cómo se debilitan rápidamente. Es lo que tenemos por el momento. Ya saben, nos vemos. Vamos a ver aquí algunos amigos que están. Perdón. Algunos amigos que están conectados. Vamos a ver quiénes están. Aquí tenemos a Eli El Morán. Buenos días, doña Fabiola. Feliz comienzo de semana también para ti. Bárbara Huarchol, buen día. Está Rose Arak, saludos. Excelente para ti también, inicio de semana. Ángel Rodríguez, tocayo, desde San Martín Hidalgo, con mucha lluvia. Qué bueno que llovió por allá por San Martín. En algunos predios no ha llovido mucho, pero bueno. Qué bueno que donde tú te encuentras está lloviendo. Me dicen los confiables, Juan Carlos, sobre todo, me dice que no ha llovido en alguno de sus predios. Leti Flores,
Saludos para ti, para Aranza y Alison. José David Sánchez Montes, desde Zacualco de Torres, saludos. Elisa de Santa Cruz, saludos de la Arenal. Jesús Ortiz, mucho viento en Zapopan. Sí, ayer hubo mucho viento, pero hoy ha habido algo, pero no es viento de ciclón. Loli Martínez, saludos para ti, bendiciones. Don Cabrioni, dice, por el reconocimiento muy merecido que me hicieron en Tonalá. Sí, eso fue hace ya varios años. Lo que pasa que Facebook te recuerda algunos acontecimientos y yo lo que hice fue replicarlo. Gracias a la base de bomberos, al alcalde en aquel entonces, que lleva mi nombre, el aula de capacitación de los bomberos de Tonalá. Dice Javier Salazar Villalobos que viene para septiembre. Mira, en los primeros días de septiembre vamos a hacer el video de septiembre, no hay que adelantarse. Hasta ahora lo que estamos viendo en los modelos de pronóstico es que va a ser un mes de septiembre dentro de la norma, incluso por encima en algunas regiones en cuanto a lluvia. No va a ser seco. Rosy Alc, también saludos para ti desde el Carmen de Ordaz. Román Noelí Camacho. Cuando llueve en San Martín, fíjense, esta persona, Román, me dice, cuando llueve en San Martín, y otro me dice por allá que hay mucha lluvia en San Martín. Es que la lluvia es irregular, en algunos predios llueve, en otros no. Misael Re, TJ, en Tehuacán, Pueblo, en la zona de la Mixteca, no llovió todo agosto hasta el viernes, que pudo haber pasado. ¿En dónde me dices? En la Mixteca, en Puebla. Bueno, en Puebla llovió producto de la... Ahí mismo estuvo la destrucción de este huracán Grace. Esa fue la lluvia que tuvieron. Armando Espinosa, saludos. Luis Río Subieta, saludos. Miguel Ángel Cruz. Dice, ¿irán a seguir las lluvias en la zona de Occidente? Sí, van a seguir, claro que sí. Osvaldo Aracén Villalbazo. Día más o día menos, pero van a seguir. Aracén Villalbazo, saludo. Miguel Hidalgo, años que no llovía así acá para la ciénaga, lo más que deja de llover son 2 días, ya se nos echaron a perder las siembras de maíz, no nos ha hecho un veranito. Le llamas veranito a la famosa canícula. No, yo lo dije de principio, que este año la canícula iba a ser ínfima, muy pequeña, y que a nosotros no nos afecta realmente en gran medida la canícula. Donde más afecta es en la parte de los altos norte. Aquí es muy corta la canícula, a no ser años extremos. Pero no, ha llovido en la sierra. Héctor Guerrero, desde Cocula, sí van a seguir las lluvias, Héctor. Y Misael RTJ, pues no hay canícula. ¿Hasta cuándo termina? No hay canícula. Aquí a nosotros, repito, a nuestro estado de Jalisco, es insignificante los días que deja de llover en algún punto producto de eso que le llaman la canícula. No hay canícula. Realmente no ha habido, prácticamente ha sido muy corta y solamente en los altos norte. Es donde sí ha habido una disminución muy significativa de la lluvia durante el mes de agosto. Eso es lo que tenemos por el momento. Que tengan un excelente inicio de semana.